Bueno, aquí estamos en Cartago, Costa Rica, ya lo hice bien. Estamos con Doña Marta, que está preparando, porque mañana va a ser un platillo que el que comimos allá en el mercado central, pero casero, casero, que es la olla de carne, ¿verdad, Doña Marta? Va a ser ¿Qué carne. le va a echar? A ver, ¿qué le pone usted? Primero se le pone el culantro y el apio y el chile dulce. ¿Y qué más le va a hacer después? Después le echamos condimentos. Le echale pimienta. Otra pimienta. Le vamos a echar consomé. Consomé de pollo. Para darle sabor al caldo. Una sobrosura de caldo, mira. Bueno, condimento. Si hace falta, le echamos un poquito más después. Aquí le vamos a echar sal. Echarle la sal. Sal. Ahora, ya después de que está eso, le echamos la carne, que es lo primero que hay que cocinar. La carne y la dejo cocinando para mañana. Después, ya cuando la carne está cocinada, entonces se le echa todo lo que es verdura. ¿Cuántas horas lo deja? Esta la pongo como a las 9:30 de la noche. Y otro día ya veo si está suave, entonces la quito y la dejo quietica. Y por ahí de las, digamos, 9:30, voy echando la verdura poco a poco. Primero el elote, que es lo más durillo. Después se le echa el plátano verde. Después se le echa, de último, se le echa la yuca. Y después ya de último, último, se le echan las papas y el chayote. Eso es todo. Esto es lo que le voy a poner mañana temprano. ¿Es el Mañana le plátano pongo. verde? Sí, le pongo. No, le pongo primero el elote. Que aquí está el elote. Al rato, ya yo calculo que esto esté un poquitico, no mucho, de suave. Y le echamos los plátanos verdes, la zanahoria y la yuca. Se le va echando poco a poco. Y de último, se echan las papas y el chayote, que es lo más suave. ¿Sí? ¿Y la carne? La carne se echa ahorita. Vamos a ver. ¿Sí? Sí. Viene picada ya, ¿verdad? Pero no la hago muy chiquitita, ¿no? No, no. Pedacitos grandecitos. Está lavando la carne, Pau. Otra vez yo. Con su mano santa. Pedacitos grandecitos para. Esto es costilla. Costilla de. De res. Costilla de res. De res. ¿Esto? Y este tipo es cecina. A esto se le Cecina. dice cecina acá. Pura res. Ajá. Se ve sabrosón la Échelo aquí carne. para que salga bien. Déjelo así como viene, pero ya se la dieron picadita. Y termina de echar la cecina. Ahí. En la carnita. La costilla es esta. Miren, son los chayototes, miren ese chayotote. Yo sí hay allá, pero ese grandote no he visto uno tan grande. La carnita. Ahora vamos a echar la carne para dejarla toda la noche cocinando, con todas las especias y los condimentos. Aquí va toda la cecina y la costilla. Porque aquí desayunan tempranito y almuerzan tempranito. Sí, normalmente se desayuna como a las 6 de la mañana. Y almuerzan. A las 12. Lo ideal es almorzar a las 12. A pleno mediodía. Bueno, mi esposo, si a las 11:30 está el almuerzo,
a esa hora almuerzo. ¿Y de ahí? Hasta que... A las 3 de la tarde se acostumbra tomar el café. Y la cena puede ser como a las 7 de la noche. Entonces al menos toman 4 tiempos ustedes. Normalmente son... No, son 6. El desayuno, la merienda, el almuerzo, una merienda en la tarde, la cena, y algunos toman otra merienda antes de usarse un té, o a veces se toman atol, algo así, algo liviano. Entonces, aquí estamos, ya es el otro día, ya estamos en la mañana. Ya han dejado esto toda la noche. Estamos echando el elote. Miren. Y esto le da muy buen sabor a la comida, a la sopa. Ahí lo dejamos. Ahí enseñan un pedacito de carne. ¿Pueden enseñar un pedacito de carne así rápido? Ah, que le enseñen un pedacito de carne. A ver, mira. Aquí está la carne. Ahí va quedando, miren. Aquí está la carne. Miren, ay, ahorita al ratito la probamos, miren. ¿Ven? Miren. Está la carne. Puro sabor, como dicen aquí. Pura sabrosura. Bueno, siéntese. Bueno, ya llegó el momento esperado. Ahí está Pau sirviendo la olla de carne. Aquí te sirven. Sacan todo lo que te van a servir en un plato y el caldito te lo ponen aparte, parece, ¿o me equivoco? Depende de cómo lo quieras. Generalmente se sirve así, las verduras, el arroz y el caldo por separado. Ahí está, miren. Pura sabrosura de olla de carne. Aquí en Cartago, Costa Rica. Cartago. Ay. Cartago. Pura sabrosura de olla de carne aquí en Cartago, Costa Rica. Bueno, ya nos sirvieron, ya nos vamos a comer esta rica olla de carne. Bien, elotito, esta es yuca, carne de res. Zanahoria. Plátano, chayote y papa. Pura sabrosura de olla de carne aquí en Cartago, Costa Rica. Bueno, y todo esto se coció, bueno, junto, ¿no? Pero aquí acostumbran servírtelo, como decíamos antes, así. La verdura y la carne así separada. Aquí está el caldito. Y te sirven arrocito blanco. Y lo que se acostumbra es echarle acá. Pues, para que se impregne del saborcito de toda la cocción. Pura sabrosura de arroz aquí en el caldito, mira más.